Contemplo con nostalgia esta ciudad que se nos va. Más bien, la ciudad que ya se nos fue. Nuestra Ciudad de México. La de mi generación. Mosaico de calles, personajes, carcachitas y bullicio de feño de los años 50 y 60. Hoy, después de leer el cuento de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, rescato de mis recuerdos algunas vivencias cada vez más distantes de mi juventud, y no resisto la tentación de compartirlas con ustedes, amigos y compañeros de esta universidad. Un gatito me decía, yo soy de barrio, de un barrio pobre. Aquella, nuestra ciudad. Imágenes y crónicas registradas magistralmente en las canciones de Cricri y Chava Flores, en las historietas de la familia Burrón de don Gabriel Vargas, en las fotografías de Nacho López y de Héctor García, y en muchas otras obras literarias, fotográficas, narrativas o reportajes de artistas, escritores y periodistas de la época. Y los anuncios en la radio. Carritos que buenos son, eso nadie lo discute, de tamarindo y limón, mandarina y tutti frutti. Carritos que buenos son, carritos que buenos son. O aquel que decía, Colgate Palmolive, fabricantes de Fab, les desea cordialmente una feliz Navidad, una feliz Navidad. Escuchaba esas tonaditas y muchas otras en mi pequeña Radio Majestic de plástico, una de las primeras radios de transistores fabricadas en México. Cancioncitas como la burbujita de la sal de uvas Picot, o la de Almacenes Cohen preguntándonos, ¿a dónde vas? ¿A dónde va toda la gente que sabe comprar? O la infalible medicina para el dolor, la que nos recetaba siempre la tía Maruca, la pastilla que mejor nos mejoraba, Mejoral. Prevéngase, compre un peso de Mejoral, porque mejor mejora Mejoral. Siga los tres movimientos de Fab, remoje, exprima y tienda. Remoje, exprima y tienda. Ahora toda la ropa se lava con Fab, la fragante espuma fabulosa que lava cualquier cosa. Caminaba con Memo Razo, mi entrañable compañero de recorridos y aventuras juveniles, rumbo a los cafés Tupinamba o Campo Amor en Bolívar, o a la cantina La Ópera en 5 de Mayo, para conocer y ver de cerca a los toreros, artistas, cronistas y periodistas que ahí se reunían. En el túnel que cruzaba 16 de septiembre en San Juan de Letrán, estaban las tortas que vendía don Galantino. Esas delicias de a peso. Tortas de un jamón tan delgadito y transparente que parecía calcomanía. Esas tortas, acompañadas de un espúrcola bien frío, eran un manjar de la alta cocina de Feña. Las campanas de la catedral y el carrillón electrónico de la Torre Latino, frente a Bellas Artes, nos recordaban el paso del tiempo mientras leíamos las primeras planas de los periódicos anunciando el casi triunfo del ratoncito Raúl Ratón Macías, que por un pelito le roba el campeonato mundial al americano Alfonso Halimi. O cuando comprábamos en el estanquillo algún llaverito de hule, bueno, creíamos que era de hule, con las figuras de nuestros luchadores favoritos, El Santo, Su Guisito, La Tonina Jackson, El Cavernario Galindo o los Larines, aquellas memorables estampitas coleccionables con retratos de Pedro Infante, de la naturaleza o del zoológico festivo.
las damas de falda larga por debajo de la rodilla, o entalladita, cuidadita a la manera de María Victoria, y los caballeros con pantalones de pinzas, con sombreros tardán, de esos que se usaban de Sonora a Yucatán. Todos ellos eran retratados por los fotógrafos callejeros frente a los cines Avenida y Cinelandia. Memorables fotos guardadas en cuadritos de contacto, de las que podías ordenar días después una ampliación en blanco y negro para el cajón de tus recuerdos. El cántico melancólico del cilindro, que cualquiera podía escuchar, pero casi nadie podía cargar, irrumpía sin permiso, y todavía lo hace, en los oídos de los transeúntes, en cantinas, restaurantes, comercios, y en los flamantes automóviles Buick, Packard, Pontiac, Cadillac o Studebakers, que sus dueños presumían orgullosos por las calles citadinas. 20 jóvenes, 20 pesos le cuestan, caballeros. Revistas para adultos. De 20 jóvenes, 20 pesos le valen, caballeros. Por esas calles bulliciosas abundaban los merolicos harapientos, con Chumina, la víbora mazacuata, escondida en un costalito luido de terciopelo rojo. La culebra que nunca salía. El animal del demonio que eternamente prometía asomar la cabeza frente al círculo de curiosos hipnotizados ante el torbellino de palabras domingueras del vendedor callejero que anunciaba el nuevo linimento para las reumas reumatolón, o el jarabe para la bilis y el pulmón, o los tecitos para curar al marido cuando amanezca con sabor a monedita o con sabor a centavito. Señor, señora, señorita, animalitos presentes, tengan ustedes bien sabido que esta tarde no voy a venir aquí a engañarlos. Chumina, animal del demonio, les va a decir a ustedes que tengo presente la solución ante cualquier achaque, ante cualquier problema, enfermedad, desilusión, tristeza, algo que le acongoje. No lo engaño, no lo miento, recuerde, no le insista. Si usted padece de váguido, de bóvido, si usted padece de escorbuto, de pena, si usted padece de roña, de lepra... En los cabarets de Niño Perdido, a una cuadra del Salto del Agua, las vedettes de los espectáculos nocturnos y las muchachas de las vizcaínas con sus grandes escotes y disfraces provocadores mostraban sus buenuras o sus miserias muy cerca del colegio para niñas o de la zapatería Manolo frente al cine Teresa. Recuerdo el ruido de los viejos tranvías amarillos y los camiones Algarín Potrero, Tacuba Panteones o San Cosme Normal. Los camiones de a 20 centavos grises y los de a 30 cafés, repletos de paisanos, unos viajando de pie y otros colgados en el estribo en la única puerta. Y cómo gritaba ¡baja! En cada parada, el boletero medio mugroso que recogía monedas y entregaba pequeños boletitos amarillos o color de rosa de papel de China. Por vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Y muy cerquita de ahí, a dos cuadras, en el número 93, también de Luis Moya, la vecindad donde nací ya no existe. En su lugar hay un horrendo hotel de cristal. Era una vecindad pintoresca como tantas otras, con su fuente, sus escaleras de fierro colado, sus tendederos, sus chismes y, por supuesto, su Quinto Patio. También tenía, como todas las vecindades, su viejita de la casa 4 y su palomilla de niños que jugaban con trompos de madera y yoyos Duncan de Coca-Cola, o se entrenaban para la vida con rondas, travesuras y peleas infantiles. Yo no pude suponerme lo que sucedió. Y la tele, aquella tele en blanco y negro que transmitía el espectáculo de los grandes artistas, Chabelo y Gamboín, las estrellas infantiles Toficos, el teatro fantástico con Cachirulo y sus minúsculos bosques de papel, Virut y Capulina, las hermanitas Navarro, Virginia López pintando de azul el azul,
o Agustín Barrios Gómez con su ensalada Popov. Esa tele marcó el fin de las viejas glorias de la radio, forjadas décadas antes desde el memorable edificio de la W en la calle de Ayuntamiento. Hoy, 18 de septiembre de 1930, la voz de la América Latina desde México surca los aires. Esa era nuestra ciudad, la ciudad que ya no está. Hoy la añoro recordando al legendario locutor Mago Septién en el inolvidable Parque del Seguro Social, cuando a través de la XCQ o la XX, a la hora mágica del béisbol, narraba algún jonrón de los Diablos Rojos del México. Y la bola se va, se va, se va, se va. Y yo escucho: la ciudad se va, se va, se va, se va, se fue. La juventud se va y se va deprisa como el viento. Hay que gozarla más y después vivir de su recuerdo. Hay que tener valor y darnos de una vez sin miedo. Amor es el dolor que esconde la felicidad. Los juramentos son en amor tan falsos.